Tengo 30 años vendiendo tamales y nunca me había pasado esto, que me hubieran robado mi triciclo. Nos gusta mucho trabajar, no nos gusta estar de flojos. Y llegamos a ti con la mejor información este lunes. Quédate con nosotros y comparte esta transmisión con amigos y familiares para que se enteren de todo lo que ocurre en la zona del Rincón. Y por supuesto, aquí abajo comenta, queremos escuchar tu voz. Bienvenido, llegaste a Rinconexión. Las unidades de emergencia tuvieron un fin de semana con bastantes reportes. Aquí te compartimos este resumen. Este sábado por la noche, David fue perseguido por elementos de seguridad de San Francisco del Rincón, escuche bien, por casi 9 kilómetros. Unos minutos antes de las 9 de la noche había sido reportado por el robo de un automóvil color rojo en la colonia Exhaciendas de Santiago Occidentales. Los elementos tuvieron a la vista el automóvil sobre el bulevar Juventino Rosas. Este aceleró y comenzó la persecución. Tomó el bulevar del Valle hacia el sur y luego viró intentando escabullirse hacia la calle José María Juárez en San Antonio, dirección al centro. Enseguida tomó bugambilias y se dirigió hasta Guadalupe Victoria, aún con más de 4 patrullas tras de sí. Finalmente fue interceptado al llegar al Libramiento, bajó del auto intentando huir corriendo, pero fue alcanzado metros más adelante por 2 elementos de seguridad. El sospechoso de 28 años de edad fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Afortunadamente, durante esta persecución no hubo mayores incidentes. Un joven de 33 años de edad perdió la vida luego de que impactara su motocicleta contra un objeto. Los hechos ocurrieron en la carretera Maguey a Nuevo Jesús del Monte en San Francisco del Rincón, a la altura del Mogote. Los cuerpos de emergencia, tanto Protección Civil y Cruz Roja, acudieron, pero ya no contaba con signos vitales. Presentaba serias lesiones en la boca y en el cráneo. También un hombre de 40 años cayó de su motocicleta mientras circulaba sobre la calle Guadalupe Victoria a la altura de Cuitláhuac. Los elementos de emergencia lo trasladaron a la clínica T7 del IMSS, pues había perdido el conocimiento por unos minutos. Al despertar estaba desorientado y no sabía hacia dónde se dirigía. El casco que portaba presentaba severos daños. ¿Y crees que el uso de casco protector lo aplican todas las personas que utilizan estos vehículos en tu ciudad? Comenta aquí abajo, queremos saber qué es lo que piensas. Y una mujer de 38 años de edad fue atendida tras un reporte al 911. Sucedió sobre el bulevar Miraflores de San Francisco del Rincón. Cayó de su bicicleta teniendo una crisis de convulsiones. Cruz Roja y Protección Civil trabajaron en coordinación para brindarle los primeros auxilios. Mientras tanto, en Purísima del Rincón, alrededor de las 4 de la tarde, elementos de Protección Civil acudieron a la carretera Manuel Doblado a León en la entrada de San Bernardo, luego de registrarse 3 lesionados al caer de una motocicleta. Se trata de un menor de 17 años de edad en estado delicado, así como 2 jóvenes de 18 quienes presentaron también algunas lesiones. Los 3 fueron trasladados de emergencia al Hospital de los Pueblos del Rincón. Y es tiempo de hacer una pausa para conocer qué tenemos en la cabina ciudadana. Un seguidor nos comenta que en calle Adolfo López Mateos, alguien obstruyó una de las banquetas con diferentes objetos, como piedras y llantas, y que los transeúntes se ven forzados a bajar de la banqueta en ese paso. Menciona que ya realizaron una denuncia y no han obtenido respuesta. Asimismo, una seguidora nos comenta de su preocupación a subir al transporte público, porque no ve las medidas de prevención necesarias de los demás usuarios. Además, nos volvieron a comentar que en la colonia Los Arcos de Purísima del Rincón hay varios baches muy grandes y dificultan el tránsito de los autos. Hemos estado revisando este tema desde el momento en el que recibimos la denuncia y fuimos a fondo para tener una respuesta. Y fuimos a fondo para darle seguimiento a esta denuncia por los baches que hay en la calle Valle de Laureles, en el fraccionamiento Los Arcos. Cuando llegamos, una persona estaba colocando piedras en estos y también llegó personal de Obras Públicas y esto fue lo que pasó. Oh, porque a veces que uno pasa por aquí, pues ahí están los charqueríos y nos pueden atropellar uno o cualquier persona. Y le dije, yo se lo tiro, pero se me hace más difícil tirarlo donde haya más basura que tapar rellenar un hoyo. Mejor relleno el hoyo. No, pues que no tienen mucha basura,
porque pues por eso estamos como estamos, tantas enfermedades. Como dice uno, uno no sabe qué hacer, pues no, pues es que los otros somos los que tenemos que cuidar el mundo. Sí, yo lo iré para allá, pero mira cómo sale. Es muy feo ya, ya está muy... De tirarlo allá, acomodarlo aquí, mejor. La señora de la esquina se enojó porque dijo que si le iba a echar agua. ¿Para qué? Digo, porque se van a caer ahí, ¿no? Si no se caían cuando estaba el hoyo. Ahorita que ya estamos parejitos, menos. Ahorita lo que estamos haciendo es un levantamiento de daños. Se le llama inspección en sitio y a vista. O sea, nosotros vamos a venir a darle... Vamos a caminar sobre la calle y nosotros vamos a inspeccionar cuáles son los daños que tiene aquí el pavimento para nosotros después hacer un dictamen y a partir de ese dictamen nosotros vamos a determinar qué es lo más conveniente para arreglar la calle. Realmente el reporte de la calle no tengo entendido qué día llegó. El día de hoy por la mañana, que no pasara de hoy, que viniera a darle la revisión a la calle para que tuviera lo más rápido que pudiera lo que es el dictamen de daños. Más que nada que no transiten a altas velocidades porque estas calles no están diseñadas para velocidades altas. Entonces que circulen con precaución más que nada. Tenemos un convenio de donación del gobierno del estado de 950 metros cúbicos de carpeta asfáltica. Con esta carpeta se tiene contemplado hacer trabajos de mantenimiento y rehabilitación de vialidades. Estaremos haciendo estos trabajos de rehabilitación. Empezamos hace una semana y media. Entonces dentro de ellos también está considerado darle un trabajo de mantenimiento a la calle de los Laureles. Para lo cual pues ya el personal de obras públicas anduvo por ahí revisando. Entonces en próximos días estaremos también llevándolos a cabo. Nos vamos a temas del COVID-19. Escuche bien, al día de hoy en San Francisco del Rincón ya suman 7 las personas fallecidas por complicaciones de este coronavirus. También son 60 casos en investigación y los casos confirmados son 153. En Purísima del Rincón son 62 los casos confirmados, 21 más en investigación y 4 defunciones. En Manuel Doblado son 16 los casos confirmados, 6 en investigación y lamentablemente se registra el primer fallecimiento. Se trató de un hombre de 88 años de edad que ya presentaba hipertensión, desnutrición crónica, neumonía adquirida en la comunidad. En el estado de Guanajuato suman ya 540 defunciones, además se confirmaron 8,693 casos. Y la única forma de frenarlo es seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud, por supuesto extremar acciones en materia de higiene, lavarnos constantemente las manos y si vamos a salir, utilizar el cubrebocas pero de forma correcta. En Purísima del Rincón se realizó una supervisión de espacios públicos por parte del alcalde Marco Antonio Padilla en las comunidades de San Antonio, Casas Blancas y Cañada de Sotos. Esto para identificar los sitios donde se instalarán equipos ejercitadores que ha proporcionado DIF estatal al municipio. Afirmaron que se estará trabajando durante esta contingencia en estos espacios para cuando el semáforo lo permitan puedan usarlo de forma correcta y rápida todos los ciudadanos. Mientras tanto, el municipio de San Francisco del Rincón confirmó que ahora sí se van a abrir las instalaciones deportivas J. Jesús Rodríguez Barba y también de San Cristóbal. Esto a partir del miércoles 1 de julio, pero aclararon que solo se permitirá para practicar ejercicios aeróbicos, caminata y atletismo. Igualmente llevando todos los protocolos de prevención. Y hoy por la mañana las alarmas contra incendios se activaron en Plaza Galerías de San Francisco del Rincón, para ser concretos, en las instalaciones del cine. Los cuerpos de bomberos y protección civil acudieron para atender la alerta. Algunos testigos afirmaron ver humo en la parte exterior del edificio. Sin embargo, y luego de la inspección en las instalaciones, se verificó y confirmó no haber encontrado incendio alguno, por lo que al parecer solo quedó en una falsa alarma. Y otro reporte también fue atendido este domingo. Un gato se encontraba en la parte superior de este árbol, aparentemente no podía bajar. Los bomberos acudieron y con la ayuda de una escalera pudieron bajarlo de una de las ramas, entregándoselo a su dueña. Muchísimas gracias por seguir en Rinconexión. Todavía no termina la transmisión, pero quería hacer una pausa para seguirte invitando a seguir todas nuestras redes sociales. Por supuesto, visitar el sitio de Enlace Libre y la página de YouTube, en donde tenemos bastante información y por supuesto, comparte todo este contenido con amigos y familiares porque tenemos mucha información para ti.
¿Y conoces a don Felipe? Él acaba de ser víctima del robo de su principal herramienta de trabajo, su triciclo. Ahí el día con día lleva sus tamales de masa quebrada todas las mañanas a distintos lugares de San Francisco del Rincón, principalmente en el jardín. Por supuesto, esta situación no le impidió seguir trabajando. Es más, queremos que conozca su historia. Por hoy está bien informado. Esto fue Rinconexión. Nos vemos mañana. Buenas noches. Tengo 30 años vendiendo tamales y nunca me había pasado esto, que me hubieran robado mi triciclo. Me lo robaron el viernes en la mañana. Yo tenía todos mis tamales ya para salir a venderlos y se me quedaron y se echaron a perder y los tuve que tirar. Mientras arreglaba esta bicicleta para venirme a vender, y ahora pues batallo demasiado para venirme a vender los tamales, porque no tengo en qué transportarme de allá para acá. Y está muy trabajoso ahorita para comprar un triciclo, está muy caro. Sí, en la mañana cuando llegué de vender, llegué y acomodé el triciclo, descargué mis ollas y lo acomodé donde lo acomodo, y se me olvidó amarrarlo más bien, y me metí para adentro y al salir ya no estaba, se lo llevaron. Quién sabe quién sería el que se lo robó, no sabemos. Mi esposa y yo nos ponemos en la mañana muy temprano a hacer los tamales para sobrevivir, porque no hay otra manera de sobrevivir. Yo de aquí de la venta de tamales me voy a ayudarle a mi hijo, porque él agarra trabajitos de albañilería o lo que le cae, y de aquí me voy a ayudarle un ratito para agarrar un poquito más de dinero. Tengo una muchacha ya grande, también tiene también síndrome de Down también, y ella depende de mí, sobre todo, de todo depende de mí, hasta pañal usa todavía. Le digo que no pude venir a vender ese día luego porque no, de la impresión pues que me robaron el triciclo, no pude venir, porque me la pasé todo el día con nervios pues, porque era la única solución que tenía para venir a sacar dinero. Yo solamente quiero a ver si pueden recuperar el triciclo, que regrese o que me lo regresen, o recuperarlo o otro, ¿verdad? Que tuviera otro, pero pues no tengo dinero para comprar otro, es el problema. Si alguien quiere algún pedido o alguien quiere venir aquí a la zona peatonal, los vendemos baratos, 4 por 20 pesos. Llueva, truene, como usted, aquí estamos diario, todos los días. Nos gusta mucho trabajar, no nos gusta estar de flojos. Plan de emergencia en Purísima del Rincón para... ¿Cómo estás enfrentando esta contingencia? Fueron entregadas despensas a adultos mayores en San Francisco del Rincón. Una jornada con varios detenidos por autoridades de seguridad, además... Bienvenidos a Rinconexión.